programa que tiene la intención de dinamizar los espacios escénicos, en este caso el espacio escénico con el que cuenta la Diputación Provincial, el Auditorio del Camp de Vigo. El programa lo que pretende y lo que hace es permitir y cubrir económicamente la diferencia existente entre el caché que cobran las compañías artísticas y el dinero que se ingresa de la taquilla, por lo que finalmente se posibilita la realización de los espectáculos públicos, ¿no? Gracias a un acuerdo al que hemos llegado con la Federación Española de Municipios y Provincias, con el Ministerio, un programa denominado Platea, cuyo objetivo fundamental, como les decía, es dinamizar los espacios escénicos que hasta ahora veían una carencia importante en sus programaciones debido a que, pues por las dificultades económicas que en este momento muchas de las instituciones están pasando, obligaban a que esos espectáculos se financiaran exclusivamente con el dinero que ingresaban a través de la taquilla, ¿no? Vamos a contar con 7 espectáculos distintos, 4 de ellos dedicados al teatro general, para público en general. Vamos a tener también un espectáculo de danza, un espectáculo de circo y vamos a tener también un espectáculo destinado a los más pequeños, ¿no? Y las entradas estarán a la venta desde hoy mismo a las 11 de la mañana en una nueva plataforma que vamos a utilizar, mientrada.net, una plataforma de una empresa de jóvenes de la provincia de Málaga, que hemos contado con ellos en esta ocasión para la distribución de las mismas, y la información también estará disponible a través de nuestra página web de Culturama.